Bueno, Enrique, ¿nos oyes bien? Espero que sí, ¿no? Ya te recuerdo que es un formato bastante rápido y que también te has metido en una buena, porque venir a una intertulia pues significa luego ya pertenecer al club y tenemos que ir a hacer una comida anual, en fin, cuando se pueda y poco más, ¿no? Además, eres el primer hombre entrevistado, ¿eh? Eres la tercera persona, pero hemos empezado por una periodista. Tenemos a Iñaki, vamos a ser puntuales, ¿eh? Porque, y si queréis, casi voy dando, no importa que aparezca un poco después. Ha dicho que lo tenía complicado, porque también está preparando la salida de vacaciones. Sí, mi hija me decía que en el colegio el viernes pasado, lo que nunca había visto, iban los padres ya con las vacas cargadas y cogían a los niños y se iban de vacaciones, pero vamos, con escopetados, a no sé qué hora de la tarde. Bueno, pues voy a lanzar la grabación, si os parece, y vamos a comenzar. Luego no hacemos edición ni nada por el estilo. A ver si se puede grabar de esta forma. Oiréis un mensaje. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta tercera tertulia intergeneracional. Todavía nos faltan dos de los miembros de las generaciones que representamos, pero ya tenemos y vamos a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Enrique Monasterio Viñaran. Es ingeniero industrial en técnicas energéticas de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, donde también cursó el doctorado en ingeniería térmica. Tiene un larguísimo currículum vitae que no vamos a poder enunciar en su extensión, pero ha estado toda su trayectoria profesional vinculado al sector energético y durante 14 años en proyectos internacionales. En la actualidad es director de Desarrollo e Innovación en el Ente Vasco de la Energía, donde ha ocupado diferentes puestos, incluido el de director general, si no recuerdo mal, ¿no, Enrique? De Ibil, exactamente, sí, cierto. De Ibil, que fue el primero de los servicios de prestación de recarga de vehículos eléctricos del Estado, ¿no? Está participada al 50% por la compañía Repsol y el Ente Vasco de la Energía, o EVE. Aparte de otras filiales de car sharing como eléctrico, como Ibilec. Bueno, es un gran experto al que agradecemos su presencia aquí. Y hoy también, aunque nos vamos a ajustar al tiempo, tenemos otra novedad y es que los cinco miembros iniciales de Intertulia se han visto enriquecidos. Buscábamos una persona que representara o fuese simplemente una portavoz de la década de los 80 y tenemos a Andere Goirigolzarri. Andere, saluda por ahí, aunque ya te conocerán. Nacida en Bilbao, pero es de Getxo y residente en Getxo de toda la vida, decía. Licenciada en Sociología, máster en Integración Europea, una larga experiencia. Ha trabajado desde el año 2007 principalmente en Innobasque, que es la agencia vasca de innovación. Y trabaja en el Departamento de Investigación e Innovación del Grupo de Servicios Sociales Integrados, muy conocido en el País Vasco, SSI, ese laboratorio de cuidados en el hogar, captando y desarrollando conocimiento que permita la mejora de la calidad. Hoy tendrá un rol un poco especial porque también para ella es el bautismo. Y vamos a comenzar tras esta presentación, bueno, van a ser las mujeres de mayor en edad a menor quienes vayan planteando las tres cuestiones y Jesús planteará la reflexión final. Te daremos unos minutos del orden de hasta 3, 4, 5 minutos, Enrique, y luego muy brevemente quizás comentemos algo los representantes de estas generaciones, a partir de la persona que intervenga. Adelante, Belén.